Se filtran nuevas fotografías de Lady en el set de Joker 2. A medida que pasan los días de grabación de la secuela de Joker, más imágenes se van filtrando en redes sociales. Sobre todo cuando el equipo realiza grabaciones en exteriores. En una nueva secuencia de imágenes, ahora es el turno de Lady Gaga, intérprete de la querida Harley Quinn, quien fue vista por las calles de New York, caminando con un gorro gris apretado sobre su cabello rubio de colorado, subiéndose a un automóvil. Las imágenes en sí no revelan mucho, pero tenemos la confirmación de que la película tiene lugar en la década de 1980. Y la densa niebla muestra que Gotham sigue siendo el lugar sucio que era en la película anterior. La ropa de abrigo sugiere un entorno inverna. La cinta dirigida por Todd Phillips traerá nuevamente a Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, Joker, quien tendrá su aventura amorosa con Harley Quinn, Lady Gaga. El resto de personajes que vimos en la primera sería complicado volver a verles. Salvo a Brett Kalan, que interpreta a Thomas Wayne. Nunca habría soñado que este sería mi papel soñado, pero ahora, honestamente, no puedo parar de pensar en él. Hablé con Todd mucho sobre qué más podríamos hacer con él. ¿Qué más podríamos hacer con el Joker que pudiera ser interesante?, dijo en una entrevista en el pasado. El 14 de febrero, Gaga, Joaquín y el creador de la película compartieron la primera imagen oficial de la película donde se les ve muy juntos y a punto de darse un beso. El título de la foto decía, simplemente, Folia de Ox con un emoji. Salvo que ocurra algún retraso o imprevisto, se espera que la película se estrene en octubre del 2024.